Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 7, 7 de septiembre, año 2022. Aquí estamos en compañía de don Edmundo Ledesma. Don Freddy, ¿todo bien? Muy bien. Ahora, usted lo viene, los miércoles coge lucha. Sí, sí, mismo sí. Lo ponen, me, me llevan recio. Lo llevan traído los días. Sí, 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 sí. Suerte que me toca con un equipo bueno. No, porque es un equipazo. Los compañeros Gustavo Olivo, Eduard Tavares, José María Reyes, ahí está Wendy, la magistrada, y está Dani que estuvo hoy con nosotros y también Mayobane. Sí, sí, son un equipazo. O sea que cuando el equipo es bueno... Es más llevadero. Es carne. llevadero el asunto, sí. Sí, sí, sí. Y sí, también tenemos la, la, la participación de Mariela, por un lado, y Ruth, por el otro, que nos lleva desayuno. <risa> <risa> o sea, de, de, que vamos, y es que los miércoles es el día que le gusta, porque ese, cuando usted está ahí en desayuno... Sí, sí, sí hay, hay, hay desayuno. Ver, hay picadera. <laughs> no, un desayuno formal el mundo. Claro, claro. Sí, claro. sí, 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 sí. Señores, hoy la tormenta Air sigue evolucionando efectos que nos afectan. Dice el informe de la Estación Central de Meteorología que los efectos de la tormenta Air se manifiestan en República Dominicana en forma de lluvia. Es decir, que ayer tuvimos lluvia abundante en hora de la tarde, tarde, noche. Y hoy también tendremos eso. Pero lo que es innegociable es el calor. El calor no tiene mamacita. Es temperatura sobre 32 grados. Don Freddy, ayer en horas de la tarde, yo estaba de aquel lado. Yo vivo en la zona este. Estaba lloviendo a cántaros. Sí. Y hacía calor como si hubiese, hubiese un sol candente. Uh -huh. Increíble la, esa combinación. Un calor increíble a pesar de estar lloviendo mucho. Así que definitivamente, digamos que se está dando una combinación eh, inusual. Inusual. Sí, Porque generalmente cuando llueve como que el ambiente se refresca. Pero eso no está pasando. No, en este caso no, es verdad. A, ayer, a eso de las seis de la tarde, todavía estaba el sol afuera. Y, y llovía y hacía un calorazo. Uh -huh. O sea, tres fenómenos así simultáneos. Sí, sí. De todas maneras, la gente que esté muy pendiente de los informes tanto de meteorología como del COE, a los fines de estar orientados sobre eh, lo que está pasando okay. y eh, de ser posible tocar la medida preventiva necesaria para mitigar los efectos de esos fenómenos. Sí, así es. Y sobre el boletín de, de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Les cuento que hoy aumentaron ligeritamente los, los números de contagios. En total salieron hoy 356, eh, 90 más que los 266 de ayer y cero muertes. La positividad diaria está alta, está sobre 20, casi 22. Y eso es preocupante. Sin embargo, la ocupación hospitalaria es mínima, apenas, apenas 1.7%. Y siempre se mantiene el protocolo de la prevención contra el coronavirus, que es la higienización de las manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y social. Evitar los grupos de ser posible. Así eh, que nosotros contribuimos con esa orientación a la ciudadanía haciéndonos eco de las orientaciones de, de Así la salud pública. Es. Bueno, parece que en la República Dominicana todavía la denominada inmunidad de rebaño no se ha hecho una realidad porque todavía se ve una alta incidencia de contagiados. Pero lo importante es que, gracias a Dios, son síntomas leves. Eso se verifica con que no hay. Muertos, la cantidad de personas que están hospitalizadas es bastante bajita. Así que, bueno, eh, uno tiene que pedir a la gente que siga manteniendo el protocolo en de todo lo posible y esperar que pronto, ya que la gente no se va a vacunar, pues entonces por eh, la alta incidencia de contagios, se llegue a la denominada. Inmunidad de rebaño, donde ya la enfermedad no causa ningún problema en el país. Pero espero que sea así. así Como es. que dice ya no le está causando, don Freddy, porque ya no hay nadie que diga que se está muriendo, que hay que hospitalizarlo. No, la ocupación hospitalaria es, es mínima, prácticamente nula. O sea, ya una gripecita que le está dando a uno. Bueno, si sí, a la gente que le, le da el COVID, le repite, le da ahora con menos intensidad y si está vacunado, apenas lo siente. Apenas lo siente. Mire, sobre lo, el tema que tocábamos ayer, que sigue hoy en las palestras públicas, el tema del intento del gobierno de tomar eh, fondos del Ministerio de Educación para eh, trapasarlo a otras necesidades en otros organismos. Eh, tal como nosotros lo previmos, el presidente Luis Abinader se ha caracterizado por cuando toma una medida o intenta tomarla y hay una reacción de la población contraria a la decisión, entonces él se devuelve. O sea que es un hombre que sabe eh, eh, recapacitar, tomar una, una decisión eh, que, no es, eh, que no va en consonancia con las aspiraciones de la sociedad, eh, no es un norte. De ahí que ayer la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en compañía del ministro de Educación, Ángel Hernández, y del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, eh, convocaron a los ejecutivos de los medios de comunicación y a los ejecutivos del de, de grupo de entidades que nosotros mencionamos que se oponía a que el gobierno tomara recursos del 4% para orientarlo hacia otra, hasta otro renglón, porque era inconstitucional, ya que está registrado así en la constitución, que el dinero del 4% para la educación no puede utilizarse en otra cosa. O sea, eso es constitucional, y así lo hizo saber la vicepresidenta, que fue la portavoz de ese equipo de funcionarios, y comunicó que el gobierno ya eh, no tomará como fue una comisión de funcionarios al Congreso a decirle eh, la decisión, que ya esa decisión no, no se tomará, que los recursos se van a mantener donde estaba y que va a tratar de emplearse o ejecutarse en lo que está previsto para el Ministerio de Educación. Yo pienso que es una decisión correcta, aunque yo desde el principio planteé que me gustaba. Porque esos recursos están ahí y no hay tiempo para eh, eficientizar el gasto y utilizarlo. Mire, don Freddy, yo corroboro con usted en el sentido de que fue una decisión inteligente al ver la reacción de la, de la población en contra de eso. Ahora, yo, contra usted, ayer, y hoy lo reitero, no estaba de acuerdo con utilizar ese dinero. Fue ineficiente el Ministerio de educación para ejecutar los planes que están ahí. Bueno, esa no es razón para que se utilice en otro sitio. ¿Por qué? Porque si en educación que los dominicanos hace 12, 13 años decidimos, expresado a través de las sombrillas amarillas, que el principal problema que tenía la República Dominicana para dar saltos de avance, de desarrollo, para que el pobre tenga oportunidad de insertarse adecuadamente en el aparato productivo y pueda salir de la pobreza, no porque le den migajas desde el Estado, dádivas, sino porque a través de su formación tenga capacidad de aportar y de mejorar su vida. Y, y eso solamente se logra a través de la educación. Entonces, por el hecho de que en los últimos 10 años, incluyendo los últimos dos años que han sido fatales, el Estado, el gobierno, los ministros no hayan sido capaces de ejecutar un programa eficiente para mejorar la calidad de la educación, esa no es razón para que ahora el dinero se empiece a desviar para otro sitio. Incluso por eso fue que el legislador fue inteligente en ese momento y dijo, Ninguna partida de educación, aunque sobre, puede ser sustraída para llevar a otra a, a, otra, a otra a otro departamento. ¿Por qué? Bueno, porque se sabe que siempre la tentación iba a existir como, no, como lo es ahora. Ahora, está claro que este gobierno, y tampoco el gobierno pasado, tenía un plan, un diagnóstico bien elaborado bien concebido sobre qué es lo que se va a hacer con la educación dominicana para que se vean resultados de esa inversión del 4% ese gran sacrificio que está haciendo la República Dominicana entonces yo creo que esta es una oportunidad para que sea sean convocados todos esos sectores que se quejaron y se pueda hacer un diagnóstico real de qué es lo que se necesita en la República Dominicana para hacer inversiones de calidad para crear un sistema de calidad integral. Porque aquí en el 2012, empecemos por ahí, se determinó que faltaban 33 mil aulas. Del 12 a la fecha se han construido 20.000. Eso quiere decir que hay 13.000 en déficit sin contar el crecimiento demográfico de los últimos 10 años. Eso quiere decir que posiblemente faltan algunas 15, 17 mil aulas para construir. Ahora, ¿qué tipo de escuelas es que vamos a construir? ¿Las tradicionales o una que esté acorde con las necesidades del momento? Para tener una especie de politécnicos en el cual se estudie. No que, no que el estudiante llegue, el muchacho llegue, llegue a las 12, los jaten de comida y se queda haciendo cualquier cosa y se va para su casa sin hacer nada. Es que cuando salga a las 4 o las 5, haya hecho su tarea y haya ejecutado otra novedad, otras cosas ¿qué? Arte, deporte, algún, eh, eh, algún, alguna profesión técnica, qué sé yo, que desde ahí se pueda perfilar cuál es la actitud de ese joven y salga encaminado desde ahí, salga formado de verdad. No es lo que está pasando ahora. Entonces, ese diagnóstico hay que hacerlo. Y cuando se haga, ustedes verán que no va a, faltar, que no va a sobrar dinero. Va a faltar. Va a faltar. Hay que invertir en, en, en los propios docentes que no tienen la formación adecuada. Hay que, de por sí ya, está de, de determinado que faltan 12 mil profesores. Hay que invertir en docentes que den arte que den deporte, la dif las diferentes manifestaciones del arte, del deporte, de la carrera técnica. O sea, hay muchas cosas que hacer para mejorar la calidad de educación como para decir que ahora, porque se si ha sido ineficiente, se puede resolver el problema mandando el dinero para otra cartera. Así es. Mire, eh, siempre ha sido una, una norma o un vicio, si se quiere, una falencia de la administración pública. El trapaso de fondos de una institución que no ejecutó correctamente su presupuesto, le sobró un dinero, eh, dárselo a otra, a otra cartera. Tengo el caso fresco del de, eh, Ministerio de la Defensa. Que es una institución que ejecuta al 100% su presupuesto y cada año requiere más y lo solicita. Bueno, pues de alguna institución que le sobre el presupuesto, que no haya tenido eficiencia en su ejecución, bueno, pues se le toma una parte y se le da al Ministerio de Defensa, que siempre tiene necesidades para los afines de la seguridad, las fronteras. Cosa que, que, que siempre eh, se necesita. No, Freddy, pero fíjese una cosa. Perdón, oh, perdón, perdón. Entonces, perdón. Eh, eso se ha hecho siempre. Y de hecho, con el presupuesto de educación, el año anterior se tomaron 5 mil millones del 4% para diferentes instituciones, pero no hizo bulla, quizá porque estamos en medio de la pandemia, y, quizá porque. Eh, eso se hizo en, en, en medio de un gobierno que terminaba y otro que comenzaba, en fin, por esa situación, pero regularmente eso, eso se hace. Lo delicado de la educación es que el legislador fue inteligente y precisó eso tasativamente. Este presupuesto no puede ser alterado bajo ningún concepto. Porque siempre habrán necesidades en, en el sector de educación, tal como usted lo ha enumerado, aquí faltan eh, miles de profesores. Pero los profesores que tenemos también tienen deficiencia en su formación y eso hay que mejorarlo y eso es con recursos. Siempre hay niños que se quedan sin cuadernos, sin, sin utilería, sin uniforme, sin, sin la computadora. En fin, siempre hay necesidad, siempre lo a. Ahora se necesita y hay que insistir en ello, en que educación tenga un sector administrativo que ejecute con eficiencia esos presupuesto. Así es. Mire, don Freddy, yo le diría, le diré, por ejemplo, no solamente es hacer un diagnóstico, que es fundamental para uno determinar, nosotros queremos que la República Dominicana en 15, en 20, en 30 años sea este tipo de país. Tenga este tipo de fortaleza. Y necesitamos la mano de obra formada para lograr eso. Que se consiga a través de la educación. Entonces, además del diagnóstico, se necesita que hay, además del plan, un programa, se necesita que Educación camina en armonía, que no tenga tantos sobresaltos, por ejemplo, con la ADP, que no tenga sobresaltos con los suplidores, que no tenga sobresaltos con los conductores. Entonces, yo le pregunto a usted: en vez de coger ese dinero para dárselo a otra cartera, ¿por qué no se agarra ese dinero ahora? Y se resuelve el problema con los 7 mil millones de pesos que se le deben a los suplidores para que el año que este año no entre con esa gente haciendo huelga. Y que, la, y que los comunicadores, en vez de, de estar concentrados en los planes de educación, de que también se está, se está llevando a cabo ese plan, lo que te la, lo uno está hablando es de que se le deben 7 mil a los, a los suplidores. Hay como, 4, 000, como 3 mil escuelas que se quedaron pendientes del, del pasado gobierno, no se le ha topado. Y esos ingenieros necesitan terminar esa obra y necesitan que le paguen. A esos suplidores que cogieron préstamos, lo están arruinando. Entonces, ¿de qué vale, por ejemplo, que usted agarre 1.500 mil, mil millones de pesos para subsidiar a un pobre? Pero entonces, está arruinando a un pequeño empresario. A uno que es de clase media el suplidor lo está arruinando, lo está llevando a la pobreza, lo está haciendo quebrar. ¿De qué vale? Entonces, les mencioné este asunto. Los conductores, están esperando a esa gente, cogieron préstamo para, para, para hacer esas obras. Los suplidores cogieron préstamos para dar el servicio de, de almuerzo, desayuno. Y los profesores que, ya se sabe que viene con un pleito de atrás porque le hicieron una promesa de aumento salarial y no se le hicieron. Entonces, vamos a... A, en, a, a sacar del escenario de la opinión pública todos esos ruidos, utilicemos esos recursos para que el año que viene empecemos con un plan y con armonía, que, todo el, que todos los actores del sistema estén conformes, estén tranquilos, estén felices y en consecuencia cada uno aporta adecuadamente para que la educación alguna vez... Sirve en la República Dominicana. Así es. Mundo, con el permiso suyo y de nuestro televidente, nos vamos a detener, vamos a ver unos comerciales y regresamos. Así es.